¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Mira, todo chile, espero que estén muy bien. Yo el día de hoy estoy acá en el aeropuerto, estamos en Ezeiza y bueno, me estoy yendo al choque. Ok, hermoso, el día de la fecha estamos acá porque me voy a estar yendo a Estados Unidos a ver a mi hermano. Por fin, cuánto lo extraño, boludo, literalmente. Si no vieron mi último video, se lo súper recomiendo. Después de este va a estar en la guía de información, ahí armé toda la valija y todo y les conté un poquito de lo que va la onda. Y ahora acá estamos haciendo la fila para ya hacer esto y embarcar y todo eso. Igual falta un montón todavía, así que voy a hacer un montón de cosas. Bueno, en este video van a estar en mi experiencia en el avión. No saben, a la ida, tipo, de Bariloche a Buenos Aires, me agarró un ataque y me empezó a doler la cabeza, casi literalmente me muero. Pero bueno, salió todo bien y van a ver mi experiencia y mi reencuentro con mi hermano. Lo extraño un montón. Así que nada, les voy a ir mostrando todo. Estoy con mi mamá y mi papá. Miren, ya entré al avión. Ah, cualquiera. Al aeropuerto y hay un Starbucks ahí que me está esperando. Ok, acá están las valijitas. Vamos a despachar esa, creo que estaban en el avión. Estamos por así listo, no sé cómo se llama. ¿Preembarque? No tengo. El check-in, creo. Ay, no sé. Todos despachando su valija, yo. No quiero. Boludo, re larga. Ya tengo sueño de estar parada. Chao, valijas. Bueno, nos vamos a Starbucks. Nada, fue re largo. Ay, sí, free shop. No, pero yo quiero un... ¿Podés ir al free shop con el vasito? No, tiene el dragón fruit. Arre, no sé cómo se llama, pero ya me entendieron el trago rosa. Así que me va a pedir un caramel macchiato. Mamá preguntó qué era lo de ahí, tipo, esa cosa. Y papá le empieza a discutir al chabón, tipo. El chabón dice, no, no. Y mi papá dice, no, no, te tienen que dar uno gratis. Y el chabón dice, no, no, no es así. Y mi papá, sí, sí, lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok, chicos. Se lo discutí al chabón de Starbucks. No. Ok, tenemos el caramel macchiato. ¿Tendrá azúcar o hay que ponerle? Hay que ponerle. Ay, me está tomando. Sí, hay que ponerle. Ok, él le puse azúcar, está buenísimo. Este no me gustó, pero a él le encantó. Bueno, hermosos, ahí estamos subiendo a... No sé, a subir. Estamos en migraciones, así nada. No se puede ponerme la cara, pero... Bueno, gente, ya estamos en el free shop y me quiero comprar perfumes. Miren, encontramos este primero de Dior, que es muy rico. Tengo miedo de tirar algo por toda la mochila atrás. Miren, es este. Ay, en realidad la tapa va ahí. Ay, me re gustó. Acá está el Gucci, que es el que me quiero comprar yo. A ver, vamos a verlo. ¿Cómo les explico que me encanta? Me encantó el fruta. El tema es que yo soy una persona que usa perfumes de vainilla. Entonces, no sé si podría pasar a un frutal, ¿entendés? Ese es el frutal. Es que se llama Manto. Este es re rico. Este es muy bueno. ¿Cuál es? Buenísimo, miren. Este es el que más me gustó de Gucci. Después veré cuál es. Y tiro las otras que no me gustaron. A ver, las voy a oler bien. Miren qué lindo el packaging. Lo voy a oler. Imaginen que se me cae. Toco madera. No hay madera. Es que, ¿vieron cuando? Tipo, ponele, yo ahora no puedo pedir opiniones de perfumes porque no los olés, tú no puedes pedir opiniones de perfumes. No sé, me gusta más el otro igual. Bueno, mi mamá me dijo que allá hay Victoria's Secret. Ah, me salió re Secret. Así que no voy a comprar perfumes de acá porque quiero uno en especial, que es el mío en realidad, el que uso siempre. Pero bueno, ¿y allá hay o no, Victoria? Para tangas y eso. ¿O no? Sí, hay. Ah, listo, entonces vamos a ver perfumes. O anteojos. Miren esta sección, chicos. Si les gusta fumar. Tenés como de todo tipo. Le voy a hacer una joda a papá. Voy a agarrar uno, salen $38. Voy a agarrar un pack y se lo voy a llevar. A ver cómo reacciona. La joda se la voy a hacer porque yo no fumo. Entonces quiero ver cómo reaccionaría. Pa, acá. Toma. ¿Cuál? Papá se agarró 80 cosas. ¿Dónde me meto esto ahora, boludo? A ver, me va a mostrar los lentes de la oficina. ¿Saben qué tiene mi papá y mi mamá de error? Que se compran acá los lentes de aumento y no van a un oculista. ¿Son así en serio? Ay, no, qué feo. A ver. Tengo que ir a dejar esto para ver cómo de what the fuck. Me gustan. O esto es carrera, mirá. Carre. Me gustan más los otros. ¿Nosotros? Esos tenés unos iguales. Parecido. No, para mí los no, 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 lo, sí. Por eso, los otros, los Tommy son más lindos. Y nosotros salen 100 y... Sí. Ah, bueno, cómprate esos, ¿me qué preguntas? Ahí vengo a dejar los puchos. No entiendo por qué le dedican literalmente un pasillo entero a esto. Listo. Comida. Miren, el pasillo de la comida, boludo. Miren esto, sí. $25. ¿Cuántos son $25? El tema es que hoy en día... A ver, voy a hacer la cuenta. Mi amor de mi vida.
No calculé nada. A ver, vamos a preguntar a la papá. Papá, papá, ¿cuántos son 20 dólares? ¿Cuánto será? 4.000 pesos. 4.000 pesos, un absoluto enorme. ¿Está bien 4.000 pesos? ¡No! Son Prada. Miren. Gucci. Lentes, no, Gucci. Me enamoré. Estos son Gucci. ¿Cuántos saldrán? Salen 450 dólares, una banda. ¿A mí cuánto me salieron mis lentes? De no sé cuánto. Eran re parecidos, pero eran de Gucci. Y a ver, Prada. ¿Cuáles? Ay, no. A ver. No, no, horrible. 400 dólares al choto se fueron. A ver, pa, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Comprarte absolutos enormes hasta llegar a 400 dólares o unos lentes Gucci. Nada. Nada. O sea, no te digo que lo vayas a hacer, pero yo preferiría, no sé. Bueno, voy a oler el perfume que me había gustado. ¿Lentes? No agarré nada yo de acá. Bueno, a ver, ¿maquillaje me compro allá o no? Ay, no sé qué comprarme de Fiji, pero me da paja que recién arranca el viaje, ¿entienden? Entonces no me quiero gastar fortuna en un perfume. Y acá, ya capaz hay uno mucho más rico, ¿entienden? A ver, Carolina Herrera. Encontré el perfume que quiero. Guacho, miren este perfume. No. Lo que es. A ver, lo voy a probar. ¿Cómo? Ay, siento que tengo, no sé. No, me enamoré, quiero este perfume. Me empezó a agarrar calor y voy a probar el otro. Es igual, pero es como azul. Es muy rico. Ay, boludo, qué riquísimos que son. No, me enamoré, quiero este perfume. ¿Cuánto saldrá? A ver, voy a buscar precios. Si les digo cuánto salen, se cagan de risa conmigo. Después está este que les dije que era Dior. Cualquiera, creo que flashe, dice Miss Dior, pero no sé si es de Dior, que me re gustó también. Yo me acuerdo que una vez un flaco me chamulló, también trabajaba en muestras, me regaló uno de estos perfumes, tipo, me re chamullaba, boludo. Pero no sé si trabajaba, capaz era el hijo del que trabajaba, no sé la verdad. Bueno, hay un montón más de tacos. Bueno, a ver, voy a probar estos perfumes. Es como más, no sé, me re gustó, vale. Pero, ay, no sé. El taco rojo es riquísimo también. No, es que no hay chance lo rico que huelen, boludo. Qué rico. Me cansé de probar perfumes. Ah, se me va a caer. Bueno, me cansé de probar perfumes, pero quiero probar el que me habían regalado. No me gustó nada. O sea, sí es rico, pero... Y a ver este. Es como que son muy para salir. No sé cómo explicarles el olor. Me gustaría poder transmitirle el olor de los perfumes. Así me pueden ayudar a comprarme alguno. Perdí a mi mamá, no sé si reírme o llorar. Ay, me estoy tipo con todo esto, chicos. Me parezco, no sé. Estoy chivando como nunca chivé en mi vida. Tengo un calor. Yo como que ahora que crecí, sé tipo, digo, bueno, no la encuentro, la llamo. No sé, tipo, se me ocurre. Yo que de chiquita no tenía mentalidad. Chicos, me ponía a llorar y iba al que anuncia por el micrófono y hacía que llamen a mi mamá. Qué gracioso. Acá están, miren, encontré perfumes riquísimos de un taco. A ver, ¿cuánto me dejarían gastar en un perfume? Plata. Máximo. Porque encontré uno Carolina Herrera de taco. 140 dólares. No hay chance. No sabes lo que acaba de pasar. Mi papá me dice, probá el Bulgari, no sé qué. Me dice, dale, separalo. Y yo tipo, no sale. Yo tirando, pum, lo rompo. Y mi papá me dice, no sabría así. Y era solo apretar el cosito de chuchu. Voy con esto, perdón. No, somos malísimos. Ok, hermosos, me decís por el perfume. Es hermoso, literalmente. Porque estamos así, le estaba contando tipo a la chabona de todos los perfumes. Le mostré todos los que me habían gustado, el Gucci, el Dior, todos, ¿eh? Y hasta que me dijo, tipo, me contaba que eran cada cosa, hasta que me dice que uno tenía vainilla, tipo, un poco de vainilla. Yo dije, listo, voy por ese, tipo, ninguno tenía vainilla, el único que tenía vainilla. Y dije, listo, porque yo ya huelo a vainilla, porque mi perfume normal es de vainilla. ¡Holi! Bueno, les contaba que como yo ya huelo a vainilla, porque mi perfume es de vainilla, me la resubió que tenga una chispita de vainilla, así que, gold. Ok, gente, acá está toda la sección de chocolates. Me dijeron que si quiero agarrar algo, lo agarre. No sé qué mierda agarrarme. Ay, además, es un re... Miren todas las gomitas. Creo que me voy a agarrar una bolsa de Kit Kat. 10 dólares. Voy a agarrar esto como para llevar allá al noche. Ay, no sé cuántos son 10 dólares. Como que ya está todo en dólares. Y seguimos en Argentina. ¿Qué les pasó, che? Al final me dijeron que era el pedo de los Kit Kats, así que los dejé. El tema es que me parece que la única compra que hice fue el perfume. Pero bueno, ya está. Me parece que está perfecto. Tipo, bien. Si no, ¿qué más iba a comprar? Compré la anterior vez en el Free Shop. ¿Perfume también o no? No tengo idea. Mi papá ya se gastó todos sus ahorros, básicamente, chicos. Ah, no, pero se compró todo, literalmente. No, qué rico.
Igual, claro, yo iba a llevar Kit Kats como de regalo. Pero el pedo, si acá puedes comprar Kit Kats, prefiero ir al súper allá y comprar golosinas de allá que acá no se consigan y regalar eso. La paja es que le tenés que sumar los taxis y toda esa mierda. Chicos, ya me gasté todo. Gasté $150, pero bien gastados, la verdad. Ahora me estoy yendo a fijar cuánto salen los creadores porque hay 10% de descuento. Ok, no porque... unos alfajores me recompro. No porque solo tenían cable. Bueno, les voy a contar que los regalos... Si es que compro regalos a las personas, por las dudas no los voy a mostrar. O capaz los muestro en discreto sin decir que es un regalo para tal. Porque no quiero, digo, si ven mis videos que se spoileen. Igual, qué sé yo, voy a gastar la plata en mí y después ver si hago regalos o no. El tema es que, chicos, me deprime. Yo todavía ni siquiera sé cuánto es lo que gasté en pesos. Lo voy a ver ahora, a ver qué onda. Ok, estamos yendo al lugarcito para sentarnos. Ay, es que yo ya no sé qué estoy grabando y qué no, porque tengo a mis amigas y a mi novio, tipo, contándoles todo lo que hago. Entonces, qué sé yo, yo capaz le mando a ellos un audio. Me estoy yendo a sentar. Entonces me olvidé si lo grabé, a quién se lo mandé, a quién no. Y nada, me cago de risa. Pero bueno, nada, me estoy yendo a sentar. Así dejo todo y me saco el buzo y todo. Me estoy cagando de calor y grabo TikToks. Vayan a seguirme. Chicos, nos remintieron. Sí había un Starbucks arriba. Ya grabé todos mis TikToks. Estoy viendo a sentarme acá. No, no te la puedo creer. Lo peor que me está pasando. Miren. No puedo cargar. Voy a ir a comprar un cuarto de libra y después me voy a sentar a comer cargando mi celular porque conseguí USB. ¿Qué viene con el...? ¡Ay, me ilusioné! Yo no podría vivir sola, no puedo hacer nada sola. Gasto el ticket, me da vergüenza. Ok, mi turno está en preparación, boludo. Falta un montón. Lo malo de tener buzo blanco es que me lo puedo llegar a manchar. Lo que pasa es que este buzo pasó por tantas secuencias, tipo, se manchó con fernet, con barro, con todo, literalmente. Y sigue vivo sin mancha alguna. No les mostré mi outfit, ahora se los muestro, es increíble. Preparación el mío. Ahí viene. Me comí el amague, no era para mí. Ok, story time. No andan los cargadores. Primera mala leche. Segunda, me puse nerviosa y se me cayó al piso, chicos. Tipo, me lo da y lo agarro y se me resbala y se me cae al piso. Me vieron todos, boludo. Bueno, acá tengo mi Mac. No sé qué chota se ven. No funcionan los cargadores, les juro. Hay una chica enfrente y me da vergüenza. Pero bueno, voy a grabar como. Ahí está mi vuelo. Me voy a Houston y de ahí me voy a Los Ángeles. Tengo escala. Bueno, yo estaba posicionados al avión y mi papá dice: solo hay 3 pasaportes. Porque estaba contando de Mateo, como que faltaba uno. Qué gracioso. Mateo, no estabas. Cuando sea grande voy a viajar en primera línea tarde. Primera línea, nada que ver, no sé cómo se dice. Se me fue el nombre. Fue acá, me pasó una secuencia terrible. Ok, ya estamos en el avión. Me mandaron sola, re mal. Bueno, les voy a contar el story time. Estábamos entrando al avión y nos piden revisarnos la valija. Bueno, porque vieron que yo no la despaché como una pelotuda. Bueno, y nada, se nos rompió la valija. No, como no era con cierre, era con trabitas. Se nos rompió la valija, no la podíamos cerrar. Estuvimos como media hora, mi papá se realteró. Estábamos todos, tipo, a mí casi me baja la presión de la ansiedad. Que nada, no nos cerraba la valija. Muy gracioso, tipo, estábamos mirándonos. Hasta que, bueno, la pudimos cerrar porque yo fui una capa que me di cuenta porque no cerraba. Y mi mamá se le pintó acordarse de la contraseña de la valija. Entonces lo pudimos hacer y la despacharon. Ojalá que no se abra la valija, pero bueno, veremos qué pasa después. Por otras noticias, casualidades de la vida, miren a quién tengo al lado. Hola. Bueno, es Loli y... nada, estamos hablando mucha casualidad. Mucha, pero además ni lo sabíamos. Ya, nos vamos a festejar nuestro cumple. Mal. Y nada, tipo, se sentó y fue tipo, ¿qué? ¿Qué estás acá? Ah. El señor en realidad se sentaba acá y Loli allá. Entonces yo le dije, tipo, me dijo, ¿son amigas? Y le dije, sí, sí. Y dice, ah, bueno, les cambio de lugar. Entonces se cambiaron de lugar y ahora estamos juntitas. Así que Gon, mis papás están ahí. Y nada, les muestro un poquito el avión. Tiene 3, 3 y 3. Y tiene las pantallitas, esto que... ¡Tarán! Y nada, no lo vi mucho en realidad, pero acá podés guardar cosas, supongo. Y acá hay estas cosas. Ah, miren, te dan una mantita, zarpado. Nos dieron Auris para la tele y tiene cargador universal, eso zarpado. Así que voy a poder cargar el celu, tiene wifi también. Yo tengo una duda que no sé si teniendo el wifi voy a poder hablar con personas. Ojalá que sí, porque 10 horas sin hablar con mi novio no voy a poder. Pero bueno, veremos. Hay una playita, nosotros le decíamos...
que mira. Al final me puse los Minions. Ok, nos trajeron la comida. Vamos a ver qué nos toca. Chicos, definitivamente no sé nada de inglés. Esto nos trajeron. Nada, por la chona nos dice chicken o beef. Entonces, yo digo, ¿con qué viene el chicken? Tipo, re estúpida, o sea, decía todo en español. Voy a grabar un TikTok probando la comida, pero acá les voy a mostrar qué me traen. Ay, pepino. Me parece asqueroso esto así. Mal. Después voy a abrir este. Después un alfajor. Qué rico. Después tenemos esto que no sé qué es. Ah, se me cayó. Le doy un 5 de 10 al pollo. Está re duro. Por esta ahí. Y a ver esto. Sí, me gusta. Chicos, me dieron la coca y no tengo lugar en la mesa, tipo. Es muy chiquito. Mal, y el bolo está re duro, no se puede correr. Y no sé dónde meterme el pepino, boludo. Aquí por revolearlo para adelante. Ay, Dios. El pan con queso fue lo más rico de la cena. Ok, me comí una galletita de estas. Son como las de agua, saben igual. No tengo más hambre. Me quiero comer la de alfajor igual. Miren, es miniatura esto. Gente, son las 6 de la mañana. No sé si de Argentina o de por donde vamos. Dormí todo el día, pero dormí re mal, me duelen todas las piernas, todo. Miren, me dieron el desayuno. Es esto, es ensalada de fruta, un yogurcito y un muffin. Cero hambre tengo, así que seguro me guardo para después. Bueno, gente, me pedí un juguito naranja y me agarró hambre. Así voy a tomar el juguito con el muffin nomás. Sí, de nada. Voy a puntuarlo. Queda una hora creo de viaje, no sé si ya lo dije. Son las 6 de la mañana de Argentina creo. Ok, vine al baño, no sé cómo tirar la cadena. Ay, ¿cuál será la cadena? Ah. Ok, ya hicimos todo, ahí está Dunkin' Donuts. No se ven. Tengo sed. Ay, no saben lo que me pasó. Nos viene pasando de todos, chicos. Había como en migraciones, cuando te revisaban, después de migraciones, había como dos caminitos. En uno mandaban las bandejas que había que revisar y en el otro las que estaban bien. La mía iba para el otro lado y yo iba, papá, ¿por qué está para allá? Ah. Y me dije, no, pues te van a revisar. Yo dije, la concha de la lora. Yo tenía mi cartera, mi mochila, todo. Agarra y me pregunta, ¿tenés agua? Tipo, me lo pregunta en inglés. Y yo tipo, y le dije, sí. Ah, tenía la botellita y me dio en el avión. Ya, me sacó la botellita y listo, ya está. Yo pensé que iba a ser mucho peor, pero nada. Mi papá me dice, presta atención, no sé qué, se recalentó. Y yo tipo, ay, para, solo me sacaron la botella de agua. Pero nada, acá estamos. Miren, chicos, miren ese agua. What the fuck, man, no sé si es agua. Y toda la comida. Ya empezamos con comida rica. Igual no voy a comprar nada, pero alto lugar, miren todos los gatitos. Ay, agarramos ese auto, por favor. Vengan, me subo. Subite, rubio. Pero como no voy a hacer ejercicio por un mes, hay que caminar. Chicos, me duele la espalda como nunca en la vida. Hay un olor a comida de acá. Arre. Escuchen cómo me suena la espalda. Estamos acá en nuestra sala, después vamos a ir a comer seguro algo y a las 12 sale nuestro vuelo, falta como 6 horas más o menos. Pero bueno, quiero dormir un ratito, me quedo tirado del piso, boludo. Realmente dormí muy mal, me duele toda la espalda, no, es terrible. Ok, gente, llevamos como 3 horas en el aeropuerto y decidí pararme para ir a pasear, no dormí nada, estuve sentado usando el celular. Ahora vamos a chusmear. Miren esta bebida, chicos, ¿qué será? Medio rara. ¿Esta qué será, chicos? What the fuck? Me muero, qué rico. ¿Qué será? Quiero probarlo. $7. ¿Cuántos son $7? A ver. Son 1700. No me parece mal. Mis chicles Fabs.
El mundo de las gomitas. Guacho, están $3 los Doritos. Tipo, como que le pasan el trapo a estas cosas. O sea, esto debe ser riquísimo. Sí, salen $3 los Doritos, que salen re caros, la verdad. Bueno, me voy a ir a otro lugar. A ver, vamos a ir paseando. Me siento en un shopping. Aprovecho para contarles que voy a estar dando un montón de contenido. Así que ya saben, estén atentos, suscríbanse, síganme en todas mis redes. Que va a estar god. Miren las manzanas caramelizadas. Yo no como, soy alérgica, pero hay de todo. Quiero ir a oler, tipo, mi perfume. O sea, si lo encuentro en algún lugar. Ay, boludo, tipo, soné como en un micrófono. ¿Qué carajo? Tipo, quiero ir a oler mi perfume si lo encuentro en algún lugar para ver, tipo, si lo olí bien, ¿entienden? Porque ya me olvidé cómo huele el que me compré en el fillo. Pero bueno, nada. Son estas cosas. Ay, auriculares. No, lo que encontré, miren. Estas cosas son lo mejor que me pasó. Las venden en Chile también. Qué rico. Pero de frambuesa me gusta. Che, igual tenés que tener mucha confianza para tener un puesto así. No lo está vigilando nadie, ¿entendés? Tipo, yo voy. Me agarro algo y nadie se enteró, ¿entendés? Porque ni lo voy a cuidar. Pero bueno, se ve que tienen confianza acá. No es como en Argentina. La verdad no puedo hablar tampoco, no sé. Che, igual me voy a perder ahora que pienso. Es muy grande este aeropuerto. Me olvidé de contarles que mi hermano ya salió de Utah para Los Ángeles para buscarnos al aeropuerto. Bueno, él estaba en Utah, creo, si no me equivoco, creo que estaba ahí, pero bueno, ahí está su universidad y él viene de vacaciones con nosotros a Los Ángeles y después nosotros nos vamos a Hawái. Miren, encontré este buzo que me re gustó, tipo, dice Texas. A ver cuánto está. Ah, $34. ¿Cuánto es $34? Y si no, está en azul, pero el gris me re gustó. Es como que re lindo. Ok, me acabo de probar una gorra, no sé si está bien, me la saqué rápido por las dudas, pero me había gustado, miren. Me perdí, les juro. No me acuerdo si estaba caminando para allá o para allá. Qué colgada que son. Me parece raro que no haya un free shop. O sea, sé que todos esos puestitos son como un free shop en sí, pero como que no haya de eso, tipo de puestos de perfumes y esas cosas. Tengo un hambre además, no sé, todo tan caro. Me quiero comer una hamburguesa. ¿Qué pasa? ¿Acaso las 9 de la mañana? Pero en Argentina en realidad serían las 12 del mediodía, entonces me podría grabar una hamburguesa. Pero acá no pinta las 9 de la mañana como es una hamburguesa, tipo, no puedo empezar tan mal. Ya mi pelo empezó a estar feo. No me gusta, me siento incómodo, pero así me quiero bañar. Ay, ay, Starbucks, me compro algo. Ay, chus, me estoy cagando de hambre. Miren, este bar es increíble. Tiene todas las mesas con apples y es alto bar. Chicos, en este lugar hay eco, pero me re escucho. Parece que estoy con un micrófono. Es un montón. No sé si ustedes lo escuchan. Por eso me había asustado recién. Ahora vinimos todos. Bueno, no, quiero mostrar los pochoclos. Ok, vinimos a buscar comida. Pizza. Y vino así, re yankee mal. Y voy a probarla. Ay, quema. Me quemé. Vamos a servir coca acá. $2 una coca, $400. Está bien. A ver, voy a probarla. Está rico. No puedo, buenísima. Ok, al fin embarcamos, estamos arriba del avión y estamos yendo a nuestros asientos. Nos dieron esto que no sé qué es. Creo que es como alcohol en gel. Y ahí les muestro mi asientito. No, no tiene para cargar el celular, la concha de la lora. No cargué mi celular, guacho, pensando que iba a tener para cargar y no tiene este vato. Encontramos para cargar su rica capa, leía acá y decía tipo power outlet between seats. Y yo le digo, papá, ¿qué dice? Y acá hay enchufe, así que puedo cargar el celular. Bueno, ahí está por salir del avión. No cargaba el celular, pero ahora lo encuentro yo. Ok, gente, bye. Bye, thank you. Bueno, dormí todo el viaje, llegamos. ¡Ay! ¡Qué emoción! Ahora hay que agarrar las valijas, ver a Mateo todo. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo el bebito americano! Bueno, voy a grabarles todo. El reencuentro con mi hermano, si es que lo grabo, lo voy a grabar así para que quede. Si no, se los pongo en el video después. ¿Vas a transportar allá? Ok, no puede ser que en Argentina el agua esté helada y acá esté hirviendo cuando te me estoy chivando todo el calor. Miren, hay un piano. Dale, me avergüenza. Me corté. No, miren, es. Es
me salió la estrellita donde estás. Que ellos no sepan esa canción no es mi problema. Yo soy buenísima tocando el piano. Ok, ya lo vimos, le voy a dejar acá el video del reencuentro. Bueno, plot twist, no entran las valijas en el auto. No entran, chicos, no entran, no hay espacio. Ahora grabo bien con Mateo y todo, pero están con esto las valijas. Bueno, gente, acabamos de llegar a la casa de acá de Estados Unidos. No la voy a mostrar porque la voy a hacer otro video mostrando mi casa de acá. Pero bueno, tenemos una Dr. Pepper. Ay, van a dejar de la cámara. Ok, tenemos una Dr. Pepper, que es como la coca de acá. Abrirla así, ¡no! ¿Qué bajón? ¿Sale la coca? ¿Sale la coca? No, la coca no sale. La coca, madre. Me manché todo, boludo. Me manché todo y es el único uso que traje. Igual hace un calor, ni uso voy a usar. Pero, ¿le va a hacer mal si me lo pongo a lavar? No, ¿cómo le va a hacer mal, boluda? ¿Cómo le va a hacer mal lavar? Bueno, uso? Vamos a probar. ¿Sabe al caramelo? Cherry. No, al, Cherry al chiquito. No, no, no. ¡Sabe el caramelo Halka! ¿Cómo se llaman los caramelos que te dan en las oficinas? Los plateados y rojos. ¡Qué asco! Es horrible, chicos. Bueno, no, no me gustó nada. Y acá está todo esto. Ay, quiero comerme una. A ver, papá se agarró otra bebida que es... Mother Earth. Real. Real. ¿Qué es real? No sé. Cerveza. Ay, qué asco, pa. Es Malta. Brewery, no. Cervecería. Bueno, a ver, Mateo, saluda. Olis. Bueno, estamos acá, ella es Hailey. Hola. Bueno, nos da risa porque ella solo habla inglés. Y yo y mi mamá no sabemos nada, tipo, somos muy malas. Entonces, no nos dejen solas las tres porque no, tipo, nos quedamos calladas, literal. Pero bueno, este viaje se va a aprender. Ella español y nosotras inglés, ¿ok? Y voy a hacer un video, si quieren, hablando inglés con ella, con mi cuñada. Y bueno, nada, el reencuentro con Mateo, re lindo. Estamos acá disfrutando. No les grabé tanto el viaje, estuvimos como una hora, pero estuvimos hablando con él. El reencuentro ya lo mostré, fue un re emocionante, la verdad. Pero bueno, nada, hermosos. Espero que les haya gustado este video. Ya estoy acá en Los Ángeles. Voy a estar subiendo un montón de contenido a mi Instagram y a todas mis redes sociales. Tienen un montón de videos acá en YouTube, así que espérenlos. Nada, en mi Instagram y en Twitch voy a estar dando adelantos de todo, literal. Así que les recomiendo seguir la seguidilla ahí. Pero igualmente, si no tienen, no pasa nada, no se preocupen, que acá voy a subir un montón de contenido. Les quiero mostrar la casa, es hermosa. Pero bueno, los voy a hacer esperar. Bueno, si ya esta parte del video comenten USA, voy a estar leyendo, respondiendo y likeando todos sus comentarios. Así que ya saben, comenten. Si llegan a esta parte, denle like, por favor, que me super ayudan. Suscríbanse si no lo hicieron, que también me super ayudan. Nos vemos en el próximo video. Los amo mucho. Adiós.